se viene el Día del Amigo, el día muy esperado. Muchos clientes dicen, nos lo esperamos como la Navidad. Lo hemos publicado en las redes y la verdad es que llegan esos mensajes y te da como la nostalgia de que el Día del Amigo se festeja y se espera con ansias, ¿no? Más acá en Rancho, que siempre hay lindas noches. Y ustedes, digo, como comerciantes en época invernal, que la gente muchas veces se guarda y quiere quedarse en su casa, ¿también esperan el Día del Amigo como un fin de semana o como un momento especial para programar algo? Sí, la verdad que sí. Todos los años se espera, ya hace muchos años, que acá se hacen diferentes opciones, siempre dos noches o tres, depende de qué día cae el Día del Amigo, justo cae sábado, así que estamos con la incertidumbre, decimos un día más, un día antes, un día después, y la verdad que tanto viernes y sábado que nosotros abrimos, tenemos casi un lleno total, el sábado ya lleno total y el viernes quedan algunos lugares todavía, pero bueno, siempre haciendo propuestas diferentes y esperando que siempre la gente de Las Rosas responde con respecto a la noche del Día del Amigo. Está bueno que caiga justo un fin de semana, te pregunto por esto, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, toca que caiga lunes o martes y no parece ser un día para salir y por ahí el fin de semana predispone un poco más. Claro, a lo mejor si caería un jueves, festejamos jueves, viernes y sábado, ¿no? Porque el Día del Amigo, el día que realmente cae, le gusta festejarlo a la gente. Bueno, al caer el sábado como que genero esa incertidumbre. ¿Qué hacemos? ¿Abrimos un día antes festejando o no? ¿Abrimos normal? Así que bueno, la propuesta nuestra fue abrir el viernes con show también, con dos diferentes menús, tratando de cambiar algún menú a lo que se hizo el año pasado, pero siempre con el clásico y algo diferente con otra opción. Y bueno, ambos días con diferentes shows. Bueno, contanos primero el tema de menú que han preparado y después hablamos de los shows. Tenemos un menú de clásico que es nuestro, de un pollo relleno al champiñón con papas. Todo esto con entrada, tenés una recepción y entrada. Si no tenés manjar de ternera, también con papas y salsa. Si no tenés la opción de bondiola al horno también. Y la otra opción, que es un poquito más económica, de pastas, de canelones, también con la misma recepción, ambos días. Y después tema show, el día viernes viene mi amigo Marianito Villarroel y Germán Estafolani, que son de la casa, por ahí han venido muchos eventos separados, pero no juntos, es la primera vez que los tengo juntos, me doy un gusto también como en lo personal. Y después el día sábado viene un clásico, que es La Magia, que es un amigo de Cerodino, que viene con su banda completa, así que tocan desde Arjona hasta La Conga, lo que le hasta Cuinca, que te toquen. Así que es una linda noche, ambas noches, como para disfrutar y estar entre amigos, conversar, comer bien, tomarse un buen vino, una buena copa gin o un buen vaso de agua y pasar una noche agradable, ¿no? Y pensaba esto, ¿no? El hecho de incorporar un show musical, que la juntada no se termine solo con venir a comer, sino con disfrutar después. Exacto, o sea, después del show también vamos a tener el DJ más conocido del pueblo, que es Bubu. Así que vamos a que la gente de post-show se quede disfrutando de algún karaoke, el que se anime a cantar, va a haber premio, va a haber 2x1, y después si da para hacer un cachenguito, podemos hacer un poco de cachengue también. Che, que sean dos muy buenas noches, ¿eh? No, ojalá van a hacerlo, así que nada, agradecidos a ustedes y a la gente de Las Rosas que siempre nos responde con buena predisposición.